Claro, entre lo que es trabajo libre y trabajo forzado, vamos a ver todos estos matices de grises, un continuum de relativa libertad y coerción. No hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender servicios sexuales para ganar buen dinero, para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria. Las mujeres con muchas opciones no son un problema. Si una chava universitaria se quiere ir de corredor a la Santa Fe, pues adelante. El problema son las mujeres pobres que no tienen otra alternativa económica. Por eso es que es muy importante empezar a hablar, a tener un discurso distinto sobre el comercio sexual. Podríamos por lo menos intentar volver, aunque sea muy problemático, a la lucha por los derechos básicos, derechos sociales, derechos económicos, no hablemos de derechos políticos, y en este momento del país el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad personal, que son fundamentales en el momento que estamos viviendo.